Dakizuen bezala, gaurko agerraldi honetan eraikin honen, Koldo Mitxelenaren berrikuntzaren proiektuaren berri ematera etorri gara. Ni ez naiz hartuko xehetasunetan, hortarako daude Mari Jose eta Deniz. Nik egingo dudana sarrera bat, eta sarrera bat gainera erabiltzaile baten ikuspegitik. Ni diputatu nagusi izan aurretik bizitza izan nuen, eta gogoan dauka, eta horrein dela urte desente, doktorago tesi bat egiten ari nintzala. Eta ez nuen bukatu, politika xurgatu ninduelako, baina egia da, hemen egon nintzala ia urte bete. Urte bete egon nintzen erreserba fondoan, eta gainera gero tokatu zait, erreserba fondo horren oinarria edo jatorria nundik nora etorri zen eraikin horretara. Eta da, ba, Julio Urkijo funtsa, bere momentuan, gure eraikinean, palazioan dagoen liburutegi hortan zegoen funtsa osoa etorri zen ona, eta honekin erreserba fondoa elikatu zen. Erreserba fondo hori, gela hori, ikertzaileentzako leku zoragarri bada, eta ni hemen egon nintzen fruitu askorik gabe, baina behintzat alegin handi batekin urte bete ez lanean. Beraz, nik oso ongi ezagutzen dut Koldo Mitxelena, eta asko maite dut bere proiektua eta bere ibilbide guztia. Eta esan behar daukat, erreferentzizko eraikin bat eta proiektu bat izan dela Gipuzkoarentzako. Eta nik uste dut gainera liburutegi batek eta mota hortako liburutegi batek izugarrizko papera betetzen duela gure gizarte honetan. Eta geroz eta garrantzitsua betetzen duela. Nik garbi daukadana da irakurtzaletasuna, irakurtzea geroz eta garrantzitsuagoa dela gure gizarte honetan. Konsumoak erabat lotuta daukan konsumo honetan eta pertsonak erabat lotuta dauzkan gizarte harin honetan, ez, gizarte likido honetan, Baumanek esaten zuen bezala, ba, nik uste dut irakurtzaletasunak eta irakurtzeak eta liburuak irakurtzeak sortzen dituela kriterio dun pertsonak. Pertsona askeak eta sortzen dituela nolait esateko pertsona kritikoak eta autonomoak. Eta nik uste dut ezinbestekoa dugula datozkigun garaiak ikusita pertsona kritikoak eta autonomoak edukitzea. Hain zuzen ere pertsona kritikoa eta autonomo batek hartzen dituelako konpromisoak. Eta gu behar dugu gizarte konprometitu bat. Eta etorkizunera eraikiz programa martxan jarri genuenean, gobernantza berri bat martxan jartzen dugu gure lurralde honetan, eta guk eskatzen dugu gure gizarteari parte hartzeko eta konprometitzeko. Gu dauzkagu erronka nagusien inguruan. Beraz, oinarri-oinarrian behar ditugu pertsona konprometituak, kritikoak, askeak, eta horretarako ezinbestekoa da pertsonek irakurtzea. Horregatik da horren importantea Koldo Mitxelena. Guk uste dugu belaunaldi berriekin lotu behar daukagula Koldo Mitxelena, eta liburutegiak oro har gure lurraldean, eta horretarako ezinbestekoa da berritzea, kontzeptua berritzea, eta baita ere eraikinak eurek berritzea eta aldatzea, eta eguneratzea. Besteak beste, garbi dago konsumoen ikuspeditik digitalizazioa gero ez da garrantzia handiago daukala, eta evoluzio horretan, printzipio hori, espazio hori, behar dan bezala, sakondu behar dago. Eta apustu importantea egiten ari gara, etorkizunarik ezen markoaren barruan, erreferentziazko gune bat izango da Koldo Mitxelena. Eta apustu horretan, espazio fisikoa ere areagotuko da, 150ean, bueno, segun proiektu arkitektoniko bakoitzak ze aurkezpen egiten duen, eta baina aurrikuspena egiten da behintzat hori izango duela. Eta beraz, proiektu estrategiko baten aurrean gaude, Gipuzkoaren etorkizuna eraikitzeko, guztion artean. Horregatik da horren importantea gaurko eguna guretzako. I simplemente subrayar el hecho de que hoy es un día muy importante para el territorio de Gipuzkoa, para la Diputación Foral de Gipuzkoa, en la medida en que desarrollamos un proyecto estratégico contemplado dentro del proyecto o del programa Etorkizunarekiz, que aborda con una gobernanza nueva de cooperación con la sociedad organizada, con los ciudadanos y ciudadanas, los retos de futuro del territorio. Y para esos retos necesitamos personas críticas, necesitamos personas autónomas, con criterio. Y para eso, para estructurar el pensamiento, necesitamos que la gente lea, que las nuevas generaciones sigan leyendo libros. Y para eso son tan importantes las bibliotecas. En un contexto de transformación, evidentemente es muy importante que las propias bibliotecas se actualicen, se transformen para dar servicio y para conectarnos con las nuevas generaciones, que necesitamos imperativamente que sigan leyendo. Y hay, evidentemente, nubarrones muy gordos que todos conocemos. En ese contexto, la apuesta de la Diputación es muy potente. Es una apuesta ligada a un proyecto y ligada también a una transformación arquitectónica.
ambas cuestiones, pues no me toca a mí desarrollarlas, se le toca sobre todo a Denis y a Mari José hacerlo, y sin más, pues yo les cedo la palabra. Denis, negocio. Eskerrik asko, Markel. Egia da, foru gobernuak duela urtebete edo adostu zuela agenda politiko berri bat plazaratzea, etorkizunean Gipuzkoak edukiko dituen erronkei aurre egiteko, eta erronka hoien artean, aldaketa klimatikoa dela, zahartze prozesua dela, ziberseguritatea dela, eta beste hainbat erronken artean, bestetik egia da baita ere gure erronkak ez direla beste gure inguruko gizarte modernuek dauzkaten erronken handiko oso desberdinak, baina erronke horien artean multikulturaltasuna eta kultura orokorrean ere badagoela, ez? Gero eta gizarte dibersoagoan bizigera, gero eta gizarte konplexuagoan bizigera, eta egia da Foru Aldundiak bere garaian duela 25 urte zentro hau antolatzea erabaki zuenean amets bat eduki zuela, eta amets hori bete zuen. Nik gogoan daukat eta duela gutxi pixkat hemerotekari buelta batzuk emanez, ikusten nuen nola hemen gure inguruko egunkari batek titulatzen zuen un centro Pompidou al lado del buen pastor, esaten zuen, ez? Bakoitzak jakingo du zenbateraino titular hori pretentzioso egia zan ala ez, baino egia da horrek markatzen zuela eta erakusten zuela bazegoela nahi bat aldunditik kulturak dauzkan transformazio kapazitate hori aprobetxatu eta zentro potente bat egiteko. Karo, duela 25 urtetik ona gauzak asko aldatu dira, eta Koldo Mitxelenak beti erakutsi du gaitasun bat, kapazitate bat, aldaketa guzti horien arira aldaketak eta egiteko. Eta horretarako erakusketa asko egin dira, liburutegia bera, nik uste dut baduela alako prestigio bat, gure liburutegiak badu prestigio bat, urtez urte bere fondoak berritzen jakin izan duelako, eta gure funtsa berezia dalako, ez bakarrik patrimonio bibliografikoaren aldetik, hor gainera gure kompetentzia propioa da, eta hor Koldo Mitxelenak bere biziko garrantzia eukidu, baizik eta bestelako funtsetan eta beti saiatu da funtsa berezi hori zaintzen eta berritzen, ez da? Bueno, llegado este momento, y habida cuenta de un informe que origina de alguna manera la reflexión sobre las necesidades arquitectónicas del edificio ya en 2015 por parte del Servicio de Arquitectura, se empieza a llevar a cabo una reflexión. También es verdad que la Diputación hasta esa fecha pues había estado en materia de cultura comprometida con otras infraestructuras como Tabacalera, con otros programas como 2016, y parecía llegado el momento de atender las necesidades estructurales del edificio, que cumplía ya 25 años y que tenía algunos achaques y además algunas inadaptaciones a las nuevas cuestiones, quizás la más clara de todas ellas, pues es la accesibilidad, ¿no? Y con todo y con eso nos pusimos a hacer una reflexión sobre lo que ha pasado en estos 25 años de vida del Koldo Mitxelena, en el que, insisto, el Koldo siempre ha estado tratando de seguir a los tiempos y estar de alguna manera al día de las capacidades que la cultura y el arte podía tener para transformar las cosas, para provocar reflexiones a través de exposiciones, de su propio fondo bibliográfico y de todo tipo de actividades. Y ahí, echando una vista atrás, pues enseguida uno puede observar que ni la red de bibliotecas municipales del conjunto de Guipúzcoa existía como existe hoy, ni la propia ciudad de San Sebastián tenía una red de bibliotecas en casi todos los barrios, ni la universidad tenía una biblioteca como la Carlos Santa María, y tampoco existía Tabacalera con UBIC, una mediateca de creación. Guzti horrekin, irutu zitzaigun, beste behin, Koldo Mitxelenak gogoeta bat egiteko aukera zuela, eta egin beharko zituen aldaketa arkitektonikoak aprobetxatuz, ba, aztertzea nola ekin diezaiok egun aldaketa horri, ezta? Eta nola berriro ere eman dezakegun aldaketa gaitasun horren froga bat. Horretarako, Patxipresa, gure zerbitzu burua, eta liburutegiaren eta Koldo Mitxelenaren zuzendaria, kontraste talde desberdinak martxan jarri zituen, bata kulturaren aldekoa eta bestea liburutegi Gipuzkoako hainbat herrietako liburutegien arduradunekin, eta hausnarketa bat egiten hasi ginen. Izan ere, importantea zen kulturaren aldetik zein utxune bete behar dituen aztertzea, zentronek zein utxune bete behar dituen aztertzea, zein erronka berri dauden betetzear,
Eta baita ere lurraldearen ikuspegitik begiratuta, ikusita ia herri guztiek badutela bere liburutegia, nola berritu dezakegun gure lurraldearekiko konpromisua. Alegia, nola baliatu dezakegu Koldo Mitxelena herrien liburutegien mesedetan. Formakuntza dala, funtsen aldetik nola hobetu, nola errastu funtsa hoiek alik eta modu eskuzabalenean konpartituak izan daitezen, eta bar, eta bar. Como fruto de esos dos grupos de contraste, hemos llegado a un programa funcional que además se ha nutrido con la opinión de diferentes catas y sondeos que hemos hecho entre usuarios, no usuarios. Ese es un estudio sociológico que estamos haciendo y que sigue en marcha. Hemos hecho diferentes focus group para analizar la opinión que se tiene del centro, lo que se echa en falta del mismo, lo que se espera en el futuro que pueda incorporar. Y además esos dos grupos de contraste, insisto, de bibliotecarias y bibliotecarios del conjunto del territorio y de el mundo de la cultura, algunos de los cuales, por cierto, nos acompañan en el acto de aquí y quiero agradecer especialmente su presencia, hemos conseguido de alguna manera establecer este programa funcional. Un programa funcional que luego María José Tellería, nuestra directora, explicará con más detalle, pero que fundamentalmente trata de actualizar o una vez más los cometidos del Koldo Mitxelena de cara a los retos de futuro. Hablamos de preservación y puesta en valor del patrimonio bibliográfico y documental de Guipúzcoa. Eso quiere decir que, aunque este, ya lo quiero adelantar para que no haya confusión, este no es un centro de creación, este es un centro de, si se quiere, de disfrute de la cultura, de consumo de la cultura, de lectura, es una biblioteca fundamentalmente, con todo lo que eso conlleva, pero sí es verdad que tenemos unos fondos bibliográficos de enorme valor y que creemos que el centro puede, de alguna manera, incorporar políticas con las que poner, si vale la redundancia, en valor todo ese fondo bibliográfico con nuevas actividades, con ciclos, con relecturas, con nuevas obras que partan de esos fondos bibliográficos, ¿no? Impulsar el trabajo en torno a la palabra en sus diferentes ámbitos, creo que el diputado general lo ha explicado muy bien, textos, lectura, diálogo, debate, pensamiento y, en definitiva, garantizar que el KM siga siendo, como lo ha sido durante estos 25 años, un lugar de encuentro e intercambio para el desarrollo de una ciudadanía más crítica. Una proyección territorial que creemos que tiene que hacerse seguramente de otra manera, habida cuenta de que, como decía antes, los municipios se han dotado de equipamientos y de recursos que hace 25 años no tenían, pero hemos detectado en ese grupo de contraste con las bibliotecarias y bibliotecarios del territorio que existen lagunas o necesidades que el Koldo Mitxelena puede contribuir a satisfacer porque tiene recursos, porque tiene capacidades, digamos, materiales y humanas para poder ayudar a ese conjunto de bibliotecas. Y, por supuesto, una mirada puesta permanente en la innovación. Todo lo que es la cultura digital ha llegado para quedarse, afecta desde luego al mundo de las bibliotecas y en ese sentido creemos que la innovación debe seguir siendo una constante en todas las políticas y en todas las actividades que desarrolle el Koldo Mitxelena. De tal manera que el Koldo Mitxelena, si hubiera que resumirlo, diríamos: va a ofrecer más espacios, porque es verdad que al salir de la bajo cubierta el Departamento de Cultura se van a ganar metros, vamos a pasar de 3.500 a 5.000 metros, metros que se van a incorporar a la biblioteca, de tal manera que lo que es la biblioteca, ya sabemos que aquí hay biblioteca, está la Sala Gambara, está la Sala de Exposiciones, está el Salón de Actos, pero la biblioteca, que es el corazón de este centro, va a crecer en torno al 50% de su superficie. Vamos a intentar hacer convivir, digamos, nuevos públicos con los ya existentes, es decir, que haya también un relevo generacional que nos permita garantizar, digamos, una política de públicos lo más amplia posible. Vamos a ser más generosos con los servicios que se prestan, con la programación que se lleva a cabo, también como producto de poder empezar a tener más recursos en cultura después de haber cumplido una serie de compromisos históricos con el territorio y con la ciudad de San Sebastián. Y vamos a ser más generosos con los horarios, también acercándonos a las prácticas pues más europeas de bibliotecas que tienen horarios más prolongados y, fundamentalmente, durante los fines de semana. Es evidente, y está pasando en muchas disciplinas artísticas y culturales, que lo presencial gana peso frente a esa tendencia, digamos, de consumir, de crear y de distribuir cultura y arte a través de las redes y a través de Internet.
Lo presencial gana fuerza. Y lo presencial quiere decir que tiene que haber más actividades en torno a la biblioteca, que tiene que haber nuevas seducciones para acercarse a la biblioteca, para que la lectura sea también, ¿por qué no?, un momento, un evento, un encuentro. Y en ese sentido creemos que es importante dirigirnos a las familias en su conjunto. Y es importante que el Coldo Michelena pueda ofrecer un servicio integral como biblioteca que se dirija a todos los públicos, también al infantil. También al infantil, porque eso es lo que nos puede permitir que los fines de semana las familias al completo puedan disfrutar de la lectura, de la palabra, del pensamiento, de las actividades de todo tipo que se puedan llevar a cabo. Y cuando hablamos de literatura, hablamos en sentido más expandido, no solamente de los libros en sí mismo, sino de todas las variantes que pueda tener en forma de cine, de recitales, de todo tipo de soportes. No me quiero alargar mucho más, pero es inevitable que me centre un segundo en el capítulo de agradecimientos. Izan ere, bidelagun izan ditugu hainbat pertsona, 25 urte hauetan, importantea da oroitzea eta rekonozitzea egindako lana, kultur departamentuko pertsona guztiena, baina bereziki zentro ontako zuzendari izen diren guztiena. Antxon Azpitarte izan zen lehen zuzendaria, Francis López Landatxe urte askoz izan zen zentro ontako zuzendaria, eta orain Patxi Presa daukagu zuzendari gisa, eta berak egin du momentu honetan burutzen ari da prozesu berritzaile guzti hau. Era berean, Susana Araiz daukagu liburutegiko arduradun bezala, eskerrik asko zure ekarpenengatik, eta Jordi Permanier daukagu hemen gurean. Jordi, Bartzelonan eta Katalunian ospe handiko pertsona bat da liburutegien esparru honetan. Berak asko lagundu digu, berak ere egin baitzuen Bartzelonako diputazioan oker espaldiman nabil, berrikuntza handia liburutegien irakurketa berri bat bultzatu zuen, eta berak lagundu digu neurri handi batean baita ere kontzeptualizazio berri honetan. Departamentu guztiari, noski, Mari Joseri baita ere, bazken batean ez delako bat ere errasi izaten ari, eta lehen esan bezala, bi kontraste talde horietan parte hartu duzuen espezialista, profesional eta kultur zale guzti-guztiei. Mila esker egindako lan guzti honengatik eta berriro diot. Oso preziatua da guretzat, 25 urte hauetan gertatutako guztia. Egin nahi duguna da, hori berriro ere bultzatu, hazi, zabaldu eta alde neurrian handitu. Koldo Mitxelenak datozen 25 urteetan beste hainbeste egin behar baitu. Ezerren aurretik ba, gaur aurkezten dihardugun egitasmoa lantzen eta zehazten lagundu diguten lankide, profesional, aditu, erabiltzaile eta gure erakundiei eman nahi behar dizkiet. Izan ere, liburutegietako profesionalekin, etxeko zain konpokuekin, lan bat eratu genuen eta bertan dugunetik abiatuta, izan nahi duguna, eskaini nahi duguna, irudikatu ahal izan dugu. Kultura eta artearen bestelako disiplinetan, adituek ere horren beste egin dute KMK osatzen duten gainontzeko eremuen bete beharrak eusteko eta zabaltzeko. Hortik abiatuta, erabiltzaileekin ere hasita gaude lana biribiltzen eta lan hori hemendik aurrera indartu beharko dugu. Geratzen zaigun bidean, bide luzea ondiokan, alegin berezia egingo dugu oraindik erabiltzaile ez diren hoiekin, dagoena balorean jartzen eta espero dutenaren berri izateko. Bestelako erakundekin ere bagabiltza lanean helburu garbi batekin, elkarlana. Asko du Koldo Mitxelena kulturuneak eskaintzeko eta emoteko. Lan handia, itzela egin izan da joan daneko mendela ordienean, eta teknologiaz baliatuz lau aizetara zabaltzeko aleginen jarraituko dugu. Alegina egiten jarraituko dugu. Baina gure lehentasuna Gipuzkoa da, eta horregatik Euskadiko liburutegi sarean integratzeko Jaurlaritzarekin ere lanean ari gara. Horri esker, Koldo Mitxelenako dokumentuak, eurak, kilometroak itxen hasiko dira, eta Gipuzkoarrok gure herrietako liburutegietara hurbildu baino ez dugu izan beharko aldunduiaren zerbitzuaz gozatzeko. Berdintasuna beraz, horbe bai irakurlien artean. Mailegu sistemarekin batera, programak, bildumak, proiektuak, ondarearen ingurukoak, irakursaletasuna bultzatzekoak, hausnarketa eta ikerketa sustatzekoak, eskalableak, eramangarriak, bidaiariak, izateko berondate sortuko ditugu Gipuzkoako liburutegiekin batera. KM lurralde osokoa delako, ekipamendua eta zerbitzua delako. Después, Koldo Mitxelena, un servicio cultural que tiene mucho que ofrecer al territorio, que seguir ofreciendo al territorio.
Es también un equipamiento con una urgente necesidad de rehabilitación, circunstancia que aprovecharemos para ampliar y adecuar sus instalaciones, equipamiento y distribución a los nuevos tiempos para seguir siendo un recurso cultural de primera categoría. En el documento, ese programa funcional que os hemos hecho llegar o que os hemos repartido, aparece una definición y un orden, la distribución de todos los espacios, de todos los servicios, de todos los programas que queremos incorporar en este nuevo proyecto. El programa está hecho, por una parte, desde la concreción suficiente que permita a los arquitectos que empiecen a diseñar ese proyecto, que permita ejecutar la obra, bueno, pues conocer cuáles son las necesidades y demandas de los usuarios de las bibliotecas en 2018 o a partir de 2018. Y, por otra parte, también es un documento flexible, de manera que, por una parte, los mismos estudios puedan adaptar y ofrecer y hacer una lectura y propuestas diferentes a partir de esas exigencias o esas necesidades. Y también un documento, como comentaba antes, todavía en construcción, que nos permitirá seguir incorporando programas, proyectos y servicios a lo que será grande el Koldo Mitxelena una vez finalizadas las obras. La clave en todo esto será, por una parte, la circulación, un edificio que permita un mejor acceso a todos sus fondos. Y, como comentaba antes también, bueno, pues en lo que se refiere a los servicios, la territorialidad, en cuanto que los fondos de aquí serán los que se desplacen en la medida de lo posible, acercándose a las bibliotecas del territorio, para que no tengan que ser los usuarios, las usuarias, quienes tengan que venir hasta Donosti, y también los programas y servicios que desde aquí generaremos además con las bibliotecas del territorio, nacerán con esa vocación de poder ser trasplantados, esos pequeños esquejes, al resto de la provincia, para a partir de ahí, bueno, pues trabajar como ya lo estamos haciendo, como ya lo están haciendo en ese fomento de la lectura y en todos esos valores que comentaban antes diputado general, diputado de Cultura. La accesibilidad también es un tema importante y fundamental a la hora de poner en marcha este proceso. En este momento el equipamiento no cumple las condiciones para que personas con dificultades motoras, bueno, pues puedan llegar y hacer uso de todo lo que aquí podemos y queremos ofrecerles. También el nuevo equipamiento contará con servicios tecnológicos, además de los que favorezcan la lectura, con otros, bueno, pues que adaptados a las necesidades de personas con dificultades auditivas y con programas y proyectos que, como ya viene siendo habitual en esta casa, favorezcan la integración de personas con otro tipo de dificultades o de trabas. El patrimonio, sin duda, una competencia de esta casa, una competencia que compartimos además con los ayuntamientos y un ámbito en el que nos gustaría ayudar a poner orden, distribuyendo las tareas, las competencias, los procesos que entre todos estamos realizando para que ese esfuerzo que cada uno con sus recursos y con los recursos siempre de la ciudadanía, bueno, pues seamos capaces de aprovechar, de poner en valor y de fomentar y potenciar. Hablábamos antes también del tema de fomento de la lectura, de conseguir nuevos lectores, de que la gente más joven, a partir de los 5 años o antes, si quieren, puedan acercarse también por aquí, con programas, con espacios, con áreas determinadas en este edificio que les permitan y que, bueno, pues ser personas críticas, como decíamos antes, personas que conozcan, bueno, pues no solo su realidad más cercana, sino los desafíos que se plantean en el mundo a través de la lectura, los libros, y esos también son esfuerzos a los que nos vamos a dedicar. Y a todo esto, y como comentaban además del diputado general, diputado de Cultura, también quienes han participado en el vídeo, teniendo muy en cuenta la tecnología. Hoy en día es un recurso fundamental, un recurso que nos va a poder permitir todo lo realizado hasta ahora, bueno, pues dar otra dimensión, ponerlo al alcance de no solo de los guipuzcoanos, sino de todo el mundo. Y esa misma tecnología, todos esos recursos o todos esos dispositivos, poder también ofrecerlos desde la sala. De manera que, por ejemplo, esa lectura o ese préstamo de esas zonas de lectura de periódicos y de publicaciones periódicas, pues estén equipados con los mejores recursos para poder hacer uso de los mismos, también con documentación accesible en otros idiomas, con acceso a las mejores revistas en el mercado en este momento. Estas serían las claves. En el documento aparece con mayor detalle
como decía antes, en la medida de lo posible concreto, pero siempre con la posibilidad de ser flexibles y seguir mejorándole, como imaginamos, como entre todos hemos construido este programa. Repito mi agradecimiento a quienes han hecho un esfuerzo tan importante y, bueno, si cualquier pregunta, lo que fuera, también están Pachi, están Susana por aquí, o sea que a vuestra disposición. No hemos comentado nada sobre las cuestiones de la arquitectura. 19 estudios de arquitectura se presentaron al concurso de ideas. Sabéis que lo hemos proyectado no como un concurso ordinario habitual de la Administración, donde se califica las ofertas económicas y técnicas y se adjudica a un estudio de arquitectura, sino que estamos haciendo un concurso de ideas. Ese concurso de ideas va a permitir, en estos momentos hay 19 estudios de arquitectura que han presentado, digamos, su solvencia, su trayectoria en el campo de los equipamientos culturales, y que hay un tribunal que está analizando esas 19 trayectorias. Lo que dará lugar a que en el plazo de los próximos 10-12 días tengamos ya 5 estudios de arquitectura seleccionados que tendrán que elaborar un anteproyecto. Para elaborar ese anteproyecto se les va a hacer entrega de este programa funcional para que tengan ya plena conciencia de lo que se espera del nuevo centro, pero obviamente dentro de ese encargo también cabe la flexibilidad y la imaginación, que para eso son arquitectos, de poder establecer y proponer soluciones alternativas, lo más imaginativas, que quizás ahora nosotros no podamos no tener en la cabeza, que permitan dar el mejor acomodo a ese programa funcional. Ya sabemos que la bajo cubierta la vamos a vaciar, digamos, de lo que es el Departamento de Cultura, con lo cual ese espacio va a estar disponible para que los arquitectos puedan llevar a cabo su proyecto, su anteproyecto arquitectónico. En principio está destinado para la biblioteca. Y en el momento en el que tengamos esos 5 preseleccionados y elaboren los 5 anteproyectos, esos 5 anteproyectos los expondremos en verano para que el conjunto de los usuarios y la ciudadanía en general puedan opinar sobre sus ventajas o inconvenientes, y con todo ello también llevar a cabo un proceso participativo. El tribunal que está nombrado por la Diputación Foral dentro de ese concurso de ideas será quien tenga que determinar cuál de esos 5 anteproyectos es el más adecuado al programa funcional, es el más interesante. Obviamente recogeremos las opiniones de la ciudadanía que haya participado en ese proceso de participación. También es cierto que en esa convocatoria, en ese concurso de ideas, lo que hemos previsto es que en un momento dado se puedan captar ideas de los 5 anteproyectos, es decir, que a quien se le haga encargo se le pueda decir que de acuerdo con su anteproyecto, pero que queremos incorporar ideas de algunos otros de los estudios. No en vano vamos a pagar esos anteproyectos, es decir, que el concurso de ideas implica que esos anteproyectos estarán a disposición de la Diputación Foral para que pueda hacer uso de sus mejores ideas, de los mejores recursos que hayan planteado. Y como colofón de todo ese proceso, quien haya sido elegido, el estudio que haya sido elegido, terminará redactando de aquí a final de año, a primeros del año que viene, del 19, un proyecto de ejecución, momento en el cual estaremos en disposición de sacar a licitación la obra. Y durante año y medio, 2 años, ahí andará, el Coldo Michelena permanecerá cerrado, pero no desaparecido. Y tendremos tiempo de hablar cómo se va a comportar y qué va a hacer el Coldo Michelena durante los tiempos de la obra para seguir presente en la vida cultural y en los servicios culturales que presta la ciudadanía. Koldo Mitxelena niretzat zer den azaltzeko, hitz bat aukeratu beharko banu, erreferentzia hitza aukeratuko nuke. He venido a inauguraciones de exposiciones, ha sido para mí un centro de encuentro con colegas y con artistas desconocidos. Niretzat izan da kultura anistasuna espresatzeko leku edo espazio bat. Es un centro que ha estado presente durante toda mi vida, primero como estudiante de periodismo, después como aficionado a la lectura, a la narrativa, y por último como periodista. He cubierto infinidad de exposiciones aquí. La inestimable labor didáctica que ha realizado la sala de exposiciones para acercar el arte contemporáneo a nuestra sociedad. Koldo Michelena kulturunea neretzat profesionalentzako proiektu eredugarri bada. He tenido la oportunidad de conocerlo en los últimos 8 años de mi vida y comienza a formar parte ya de mi memoria sentimental. Un refugio contra las inclemencias del mundo y de la vida.
izan da topaketa leku bat, ideia konpartitzeko leku bat eta puntu kultural importantea irian. Begia da internet ari dela aldatzen kultura kontsumitzeko modua eta garrantzitsua ikusten dut ontara egokitzea. Un espacio donde las culturas sean un vehículo para el diálogo, para la reflexión, para la transformación, para el pensamiento. Que se modernice, que se adapte a internet y se acerque a los más jóvenes. Le pido que nos obligue a hacernos preguntas que ni siquiera se nos han ocurrido. Que fomente el pensamiento crítico y que responda a las necesidades de los ciudadanos teniendo en cuenta las nuevas tecnologías. Egindako bidea zein den ikusita, ez dauka zalantzarik, egingo duna izugarria izango dela.